28 años que llevo en la banda, esta es la primera vez que no voy a tocar en estas fiestas. Es la primera vez que no voy a disfrutar con mis compañeras y mis compañeros de los Sanfermines. Y la verdad que es una sensación muy, muy extraña. Nosotros vivimos mucho de lo que son las fiestas de San Fermín, donde recibimos sensaciones, recibimos muchos aplausos, recibimos mucho calor de la gente. También lo hacen en el teatro principalmente, pero bueno, normalmente San Fermín para nosotros es la calle, es donde tenemos el contacto más cercano con la gente y bueno, es algo muy bonito, muy especial y bueno, va a ser una gran pena que no podamos disfrutar de esos momentos tan espléndidos, ¿no? Sin duda van a ser unos Sanfermines muy extraños. Yo creo que los voy a vivir con mucha nostalgia, ¿no? Por un lado, recordando Sanfermines anteriores, sin duda los que hemos vivido siempre toda la vida, ¿no? Esa alegría que seguramente vamos a echar mucho de menos. Por otro lado, con nostalgia por todo lo que hemos vivido, que ha sido pues, muy fuerte y muy potente, con situaciones muy fuertes. Seguramente sensación de extrañeza, de estar desubicado. Ha sido muchos años estando, somos unos privilegiados y en la fiesta estamos en todos los sitios importantes, allí poniendo música, por lo tanto al no haber música ni fiestas, pues va a ser una sensación novedosa que no sabemos lo que va a pasar. Espero que sean los primeros y los últimos Sanfermines, no Sanfermines, que tengamos en el recuerdo. Pero bueno, yo creo que la música y los músicos tenemos otro privilegio y es la de poder imaginar la música. Entonces seguro que a través de las ideas y el pensamiento de alguna manera tenemos nuestras propias fiestas y de alguna manera estaremos ahí. Con un sentimiento de certeza de que esto es un trabajo en equipo y que, bueno, que es algo que es una apuesta común de toda la sociedad y que estamos haciendo lo que había que hacer para que bueno, pues, salgamos adelante y no se vuelva a repetir esto.